Hello. Hello. Hi, how are you today, Vane? Just fine. You're just fine? Yes. Okay, that's so great, I think. What about you, Carlos? Hello. Hello, how are you today? Very happy. You are happy, okay. That's great. Let's see. Hello, David. Are you here? Hello. How are you today, David? Good. Good? Nice. Thanks for being here. Hello, Diego. Hola, How are you today? hola, So-so? todo, Okay, you are tired. Cansado. yeah. Okay, I understand. I think that it's about the end of the week. Estamos a punto de terminar la semana and we are all tired, right? Todos Okay. estamos cansados. Exactly, yeah. But nice to have you here. I will start sharing my screen. Look at it. Here we have. I think that we are ready to start with the class. We are only four. Responsible people. I like that. You are only four, but that's nice. Okay. So now, guys, voy a decir esto en español para que me entiendan. Recuerden que tienen que tener completado la sección 3, que sería Where are you from? Y el midterm, que son 8 preguntas y 3 preguntas. ¿Ok? Tienen hasta ahora para hacerlo. No sé si se dieron cuenta que mandó una compañera en el grupo un mensaje. No sé si lo vieron. Sí, fue el de este grupo. Ajá. Porfa. Y recuerden que tienen que tener una nota mínima del 80%, al igual que la asistencia en las clases. ¿Ok? Mínimo el 80% de asistencia en cada clase. No, en el total de las clases. ¿Ok? Solo para que quede claro eso ahí. Now, otra cosa que les quiero recordar. Recuerden poner su nombre completo. Porfa. No solo me pongan un nombre, por ejemplo. Por lo menos si yo me llamo Griselda Nicole Hueso Castro, pongan todo el nombre. No solo Nicole o no solo Hueso. ¿Ok? Porfa, pónganme todo el nombre ahí. Hello, Claudia. Hello. How are you today? Am fine. You are fine. Okay, nice. Vamos a empezar con esto. Let me see. Here we have greetings. ¿Alguien sabe qué significa greetings? Greetings. ¿Qué se les viene a la mente cuando yo digo greetings? Saludos. Saludos, exactly. That is saludos. Exactly. Entonces, ahora vamos a aprender un par de saludos. Vamos a aprender formal and informal greetings. Here you have some examples of it. Tenemos hello, how are you? Ah, y vamos con estos que son súper importantes. Miren aquí. Good morning, como ya saben, significa buenos días. Después tenemos good afternoon. Good afternoon, que significa buenas tardes. Y tenemos good evening. ¿Alguien sabe qué significa good evening? Buenas noches, pero en saludo. Buenas tardes, exactly. Entonces tenemos dos que significan buenas tardes. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre cada uno? Bueno, es good evening, es como de do de 1 a 5. Tengo entendido. Ajá, ¿y el good Good afternoon? afternoon es de las 6 a las 8, porque good night es cuando ya uno va a dormir. Great. Solo que, así como lo dijo tal cual, solo que confundimos el good afternoon. El good afternoon es de 12 hasta 5 de la tarde. ¿Ok? Ah, el evening entonces es de 5 a 11 Hasta o allá, hasta que ustedes estén despiertos.
Porque good night, a pesar de que eso significa buenas noches, ella cuando uno está con pijamita en la camita, arropadito, listo para dormir. Ahí entonces usted le escribe a la novia, le manda mensaje y le dice, good night, my love. ¿Por qué? Porque ya estamos a punto de irnos a dormir, ¿ok? Pero si vamos a saludar a alguien como a Don Juanito, right? In English, we say, good evening, Don Juanito, ¿ok? Good evening. Esto también significa buenas noches, pero es un buenas noches. Nosotros estamos acostumbrados a saludar así. Buenas noches, fulanito. Buenas noches, niña Marta, por ejemplo. Entonces, en inglés no podemos decir good night, niña Marta, porque la niña Marta no se va a dormir todavía, right? Está comprando fuera el pan. Entonces, la niña Marta todavía no está lista para dormir. ¿Ok? Entonces, nosotros ocupamos en este caso good evening. ¿Ok? Quiero que se fijen en la pronunciación. Es good evening. Evening. Aquí la segunda E, como que la borramos. Como que no existe. Good evening. Good evening. ¿Ok? Evening. Good evening. ¿Ok? Voy a repetir la pronunciación de cada uno. Este sería good morning. Good morning. Then we have good afternoon. Good afternoon. Después sería good evening, good evening. Y el último que sería good night. ¿Ok? Ahí estamos con esos. Entonces, quiero ver, a ver si se acuerdan. Charlie. Hello, Charlie. Hello, teacher. ¿Cuál es la diferencia entre good afternoon y good evening? Good afternoon lo podemos ocupar para decir buenas tardes. Y good evening es como un saludo, como nosotros. Se nos explicaba ahorita decir buenas noches. Exactly. Como un saludo informal que hacemos nosotros. Exactly. ¿Por qué no puedo decir good night si quiero decir buenas noches? Good night sería como para despedirse. Exactly. Good. Thank you so much, Charlie. Thank you so much for the camera also. Okay. Se va a llegar el fin del mundo y nunca le vi la cara a David. Ni a Jessica Beatriz. Ay, no. Qué barbaridad. No me dejan ver sus caras ustedes, ¿no? Cómo son conmigo. But that's okay. Good job, Charlie. Thank you so much. Entonces, sigamos estudiando formal and informal greetings. Aquí hay una lista de ellos, como pueden ver. Obviamente, si ustedes están hablando con su jefe, no le van a decir, hi, hey, what's up. No, ¿verdad? Porque el jefe, ¿ok? Con el jefe no ocupamos cosas informales. Ahí le tenemos que decir good morning, how are you doing, ¿ok? Algo formal. A mí todavía me pueden decir, hey, what's up, ¿ok? Para entrar en onda con la chaviza, ¿ok? Todavía. Pero aquí pueden ver la diferencia que hay varios informal greetings y aquí también hay varios formal greetings. ¿Ok? Quiero ver, ¿quién me puede ayudar a leer los primeros cinco? Let me see. Jessica, are you here? ¿El qué? Estos cinco, los primeros cinco formal greetings. Hello, Mari. Hello, how are you? Good morning. Good afternoon. Great. Yes, thank you so much. Jessica, ¿verdad ¿Hola? que usted fue la que no me mandó las oraciones, las preguntas? ¿Cuáles preguntas? Las que estuvimos haciendo ayer con el verb be. Ayer no me pude conectar, no estuve en la clase. Ah, no estuvo en la clase. Ah, pues me No. confundí de Jessica. Perdón. Discúlpeme, me confundí de Jessica. Okay, but thank you so much. Bueno. Thank you, thank you, thank you. Okay, now let's continue. Diego, can you help me with the informal greetings? The first five, please. Yeah. Sería, hi, hey, what's up, woody, Ajá, este, ¿cómo lo decimos? Decimos howdy. howdy, Howdy. howdy. Y sería, hola, ya. Ajá, how are ya?
Sí, great. Thank you so much, Diego. Se dan cuenta, ahí ya no dice how are you, right? Dice ya. ¿Por qué? Ya es una manera informal con la que podemos reemplazar you. ¿Ok? How are you? Lo ocupamos más en el speaking, no tanto en la escritura. En la escritura solemos ocupar informalmente. Así, solo la U. Solo la U. ¿Ok? Solemos ocuparlo informalmente, cabe recalcar, de manera informal. ¿Ok? Y podemos decir de manera más informal todavía, así, ¿cómo estás? Yo puedo poner, how are you? Eso significa, ¿cómo estás? How are you? Esto es de manera bien informal, ¿ok? Pueden ocuparlo con sus amigos, con su mejor amiga, con quien tenga confianza. Ahí sí cabe, perdón, ahí sí cabe esto, ¿ok? How are you? Eso significa, pero se dan cuenta, omitimos un montón de letras, right? ¿Ok? Solo para que quede eso clarito ahí. Decimos entonces, howdy, ¿ok? Howdy, que significa, ¿cómo estás? ¿Ok? ¿Cómo estás? Y el otro, how are ya? Decimos, ya. How are ya? ¿Ok? Otra manera de reemplazar you. Now let's see. Vane, can you help me with the other five for formal greetings, please? Yes. Good evening. What are you doing? It's nice to meet you. How is going? How are you doing? Great, excellent. Thank you so much. ¿Se dan cuenta? Este, how are you doing? Es una manera de preguntar cómo estás. Para no decir solo, how are you? How are you doing? ¿Cómo estás? ¿Ok? Cuando conocemos a alguien, solemos decir, it's nice to meet you. ¿Ok? Por ejemplo, Diego se acaba de presentar. Diego dice, hi, my name is Diego. Y yo le digo, hi, my name is Nicole. Nice to meet you. Diego, ¿qué me contestaría usted? ¿Tiene alguna idea? ¿Me podría contestar, nice to meet you, Nicole? Yes, exactly. Nice to meet you, Nicole. O también podemos decir, nice to meet you too. ¿Ok? Tú, agregamos ese tú al final. But great. Thank you, Diego. Oh, my God. Ok. Let's continue. Los otros cinco. Let me see. Marta, please. Sería de Informal. informal, ¿de dónde? Sería de Aquí. De dónde. este. West New, de para ahí para abajo. Yes. Cinco más, porfa. Vaya. Cinco. What's new? What's it going on? Oh, isn't going. Ajá. ¿Cómo decimos esto? Oh. How, ¿ok? How? How. How? It's going. Está bien. How It's is it going? going. Una vez más. Is it going? How is it going? Todo junto. How is going? How Going. Okay, one more going? time. Repeat after me. How How is is it? it's Solo going? it. No le agregamos S. Solo it. Lo It dejamos con una T. It. go is it It going. going. Okay. Una vez más. How How is is it it going? going. Ahora todo junto. How is it going? You can, Marta, you can do it. How is it going? How is going. Great, excellent. Thank you. Let's see. Another one, this one. Ese también, ¿verdad? Yes, please. What are things? How How are things? are things? Exactly. What about this one, Marta? What's up? WhatsApp, okay? Como la What's aplicación, okay? up? Parecida a la pronunciación. WhatsApp, okay? Great. Thank you so much. What's WhatsApp, exactly. Este, how are things? Significa cómo van las cosas, okay?
How are things? How are things? ¿Cómo van las cosas? Okay. Great. Thank you so much, Marta. Let's see, Carlos. Can you help me, please? From this Yes. one until this one. Yes. Please. It's an honor to meet you. Yeah, yeah, yeah. But desde aquí hasta aquí, porfa, todo esto. Ah, okay. Good to see you. It is a pleasure to meet you. How do you do? It's an honor to meet you. Nice to meet you. Great, thank you so much. Awesome. Miren, se dan cuenta aquí cómo es de diferente los niveles de formalidad. Por ejemplo, ustedes van a la casa de su suegra, right? De la suegra, y le dicen, it's an honor to meet you. Es un honor conocerla, right? Ganándose a la suegra, echándosela al bolsillo, ¿ok? It's an honor to meet you. Es un honor conocerla. Después tenemos a otra persona formal, igual manera, pueden decirle, it's a pleasure to meet you. Es un placer conocerlo o conocerla, ¿ok? Esa es otra manera que tenemos. Y a la que siguen como nice to meet you, it's nice to meet you, son formales, pero se dan cuenta que hay niveles de formalidad, ¿ok? Ahora, con estos tres, ¿quién me puede ayudar a leerlos, por favor? ¿Nadie? No tengo volunteer ahora. Mm-hmm. Okay. Thank you so much, Eldita. You are my volunteer. ¿Quién le dio la intención, va? Pero es que me cuesta la pronunciación. Hope is everything. Hope is life. Ajá. Long time needs a year. No. No, see. Mm-hmm. Long time no see. Exactly, yes. Entonces, quiero que quede bien claro esto. ¿Cómo decimos esto? W, H, perdón, O, W. ¿Cómo decimos esto? O. Decimos, no. How is everything? Exactly. How is life? Long time no see. Exactly, good. Ya vio que sí puede. La y me pena. Dicen, me cuesta la pronunciación. Entonces, por eso, entonces ahora la voy a agarrar de voluntaria, ¿ok? Porque solo practicando aprendemos pronunciación, ¿ok? No quiero que se me sientan mal porque los corrijo o les digo, ¿cómo se dice esto? Lo que yo quiero es que ustedes aprendan. No tengan miedo de cometer errores, ¿ok? Porque cometiendo errores es como aprendemos. Si ustedes no cometen errores, ¿cómo van a saber que están mal en pronunciación, por ejemplo? ¿Ok? Entonces, no tengan miedo, no tengan pena. Yo no les voy a pegar, no los voy a morder, ¿ok? No pasa nada si cometemos errores. Todos hemos cometido errores, ¿ok? Great, thank you so much. Now, guys, let's go back into yesterday. Vamos de regreso para ayer. ¿Qué estuvimos viendo ayer? Questions with WH, exactly. What else? ¿Qué más? Only that? Adjective. Great. Thank you so much. Adjectives. Hello, Julio. Hola, buenas noches. Hi. Mucho tiempo sin verlo, right? How are you? Fine, thank you. Excellent. Nice to have you here. Okay, thank you. Como dijo Vanessa, estuvimos viendo WH questions with the verb be. Y también estuvimos estudiando the adjectives, okay? ¿Alguien se recuerda de algún adjetivo? Beautiful. Beautiful, exactly. Now, let's see. Vamos a hacer entonces esta actividad. Me van a decir adjetivos que se recuerden y los vamos a clasificar. Si son de personalidad o si son de apariencia. ¿Ok? If they are of personality or if they are of appearance. ¿Ok? Appearance. Now let's begin. El que dijo Vane, beautiful, ¿qué es?
The personality or appearance? Appearance. Appearance, exactly. I would type it. Beautiful. Exactly. Ajá. ¿Qué otro? ¿Alguien se acuerda de algún otro? Big. Sorry, Carlos. Shy. Shy. Ajá. Shy. ¿Es de personalidad o de apariencia? Ajá. Personality. Personality, exactly. Ay. Shy. Dígame, Elda, porfa. Tall. Tall, exactly. Tall is of personality or appearance? Appearance. Appearance, exactly. We say tall, exactly. Ajá, ¿qué otro? What else? Bad. Yeah, David? Sure. Malo. Short. Short, ok. Short es para... Personalidad. Personality? Personalidad. Sure? Segura? Sure. Sure? Yes? Sí. Ajá, ¿puedo decir yo que tengo una personalidad pequeña? No, right, ajá, no. Entonces no. Decimos que es de apariencia, ¿ok? Apariencia. Exactly, good, thank you so much, Marta. Dígame, David, ¿cuál fue el que dijo? Bad. Bad. Sí. Ajá, yes. Bad es personality or appearance. Personality. Yes, it could be personality, right? Es un estado de ánimo, ¿ok? Great, but that is about personality also. ¿Qué otro? Funny. Funny, exactly. Funny, ¿qué es, Sandy? Personality. Ok, personality. Funny, exactly. Serious. No. Sorry, Serious. 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 Yeah. Uh-huh. Serious es appearance o personality. No, appearance. ¿Es what? Appearance. Appearance. Porque ella es seria. O sea, es serio. Mm-hmm. Serious. ¿Puedo sí. tener una apariencia seria, chicos? Sí. ¿O creen que mi personalidad es seria? ¿Cómo? Puede Yo tener una que... apariencia también. Pero sí. creo que sería más de personalidad. Exactly, es más de personalidad. Porque si yo tengo una apariencia seria, como queremos decir, podemos decir mejor que yo soy formal. ¿Ok? Formal. Thank you so much. Entonces, serious es para personal. Ay, lo borré. Para personality, ¿ok? I am serious. I am a serious person. Soy una persona seria yo, ¿ok? Y Great. Otra de personality podría ser amusing, ¿o no? Amusing. Amusing, o sí. Amusing. Mm-hmm. ¿Qué significa amusing, Stephanie? Divertido. Exactly, amusing. Esto es como un, digamos que es como un sinónimo de funny, pero amusing lo ocupamos más para objetos, ¿ok? Great. Lo voy a poner entre paréntesis para que sepan que es diferente. Thank you so much. Amusing. Ajá. ¿Qué otro, guys? ¿Quién me puede decir otro? Strong. Strong. Strong, ¿qué es? Personality or appearance? Appearance. Appearance. Exactly. Strong. ¿Qué otro? Uh-huh. Daniel quiere participar. Go ahead. Ajá, Daniel. Ya no. Handsome. Handsome, exactly. Handsome, ¿qué es, Carlos? Appearance or personality? Appearance. Appearance, exactly. Handsome. Great. Let's see, Claudia. Can you give me an adjective? ¿Puede darme un adjetivo? Good night. Hello. Ay, al fin me conecté. Tuve media hora. Me tardé para conectarme porque no me podía conectar.
Really? ¿Por qué? Sí, es que el teléfono ahorita lo tiene mi esposo por un asunto laboral. Ahí se está compartiendo datos porque tuvo un problema con la compañía del teléfono. Entonces se lo presté y me dijo que antes de las 7 iba a estar, pero no ha venido. Y para conectarme, me iban a enviar un correo electrónico con el código ahí para poderme conectar a la clase. Entonces, una gran sopa que tenía ahí de que no me podía conectar. Hasta ahorita tuve 30 minutos en conectarme. Pero no se Pero ya estoy preocupe. acá. Yes, that's the important thing. Y si Sí, quieren ver los 30 minutos que tuvimos, cuando yo les suba la grabación, ahí les mandé el link, ¿ok? Y lo pueden okay. ir a ver. Gracias. Thank you Y so no sé much. si en uno de los adjetivos, personality, puede ser uno cheerful. Cheerful, exactly. ¿Qué significa cheerful? Como amigable o alegre. Ajá, significa alegre. Alegre, ajá. Exacto, significa Cheerful. alegre. Cheerful. ¿Qué otro? Friendly. Friendly, exactly. Sí. Ay, no escribí este. Cheerful. Ajá, friendly. También el que cuando decimos, por ejemplo, yo puse uno en la tarea donde decía my daughter como mi hija, ¿verdad? My Y daughter very smart, is very smart. Exactly. ¿Qué es smart? es pequeña. Es pequeña. Es inteligente, ¿ok? Ah, inteligente. Ajá, ¿sería de appearance o Cierto. personality, Andrea? ¿Perdón? ¿Sería de appearance o personality? Appearance es como físico, ¿verdad? Y Apariencia, exacto. personality es como triste, alegre. Personalidad, Yo exacto. siento que es personality. Exactly, smart. ¿Quién me dijo otro? Perdón, no le logré escuchar. Otro podría ser Oh, long hair. friendly. Ok, yes, hold on. Escuché dos al mismo tiempo y no entendí ninguno. Podría ser long hair. Long hair. Largo. Exactly, eso sería de appearance, right? Long, ay, long hair, pelo largo, ¿ok? Long hair, dígame, Eldita. Friendly. Friendly, exactly, y ese es de personalidad o appearance. Personalidad. Exactly, friendly. Great. Aquí le voy a poner en smart between paréntesis intelligent, ¿ok? Porque pueden ser las dos. Los dos tienen el mismo significado. Inteligente y smart, inteligente también, ¿ok? Quiero ver, Julio. Julio no me ha dado ningún adjetivo, Julio. Ajá. Can you tell me one adjective? Ajá. Small no es small, pequeño. Small, Small. Pero small lo ocupamos para ropa. Pero para decir pequeño, también es pequeño. Sí, puede ser No. pequeño, pero pequeño para personas, así como yo, que soy chiquita de estatura, decimos short, ¿ok? Ah, okay. Great. Ah, eso no sabía que smart se ocupa para decir en ropa. Smooth. Por eso viene que Okay. esta blusa está ya ese, porque es Smart, smooth. small, Les voy a small. mandar en el chat cómo se escribe, ¿ok? Okay. ¿Cómo se pronuncia? Small. Small. Small, okay. Small. Ok, great. Let's see, ¿quién más no me ha dado ninguno? Daniel no está aquí. David. Y para decir gruñón, Grumpy. no sé si. Ahorita, grumpy. Eso es gruñón. Grumpy. Okay. Gruñón. Good question, Julio. Grumpy. Great. I like it. Ajá. ¿Qué otro adjetivo tenemos? Sandy, ¿tiene otro? Pretty.
Pretty, exactly. Is it the appearance or personality? Appearance. Appearance, exactly. Pretty. Good, I like. Necesito uno más para appearance. Ajá. Happy. 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 ¿De qué sería entonces? Personality or appearance? Personality. Personality, exactly. Ajá. Can you give me one of appearance, please? Podría ser Will Bull. No, Will, que he fornido. No sé cómo que. Will Bull. No sé cómo se pronuncia. Ah, ¿así? ¿Así? Sí, así, sí. Well built. Es como fornido, musculoso. ¿Ok? Good, Stephanie. Stephanie, hoy va un step ahead. I like it. Good. Ajá, necesito solo uno más de appearance. Uno más para que llenemos el cuadrito. Ugly. Yes. Pon un adjetivo que no me gusta, pero yes. Thank you so much, David. Ugly. ¿Qué significa ugly? Feo. Feo. Exactly. Ugly. Thank you so much. Miren, entonces, hemos llenado de varios adjetivos. Shy, bad, funny, serious, amusing, que les dije que esto lo ocupamos más que todo para cosas, ¿ok? Por ejemplo, decimos parque de diversiones, amusement, well, that will be another thing, right? Pero viene de este adjetivo, amusement park, viene de este adjetivo, porque parque de diversiones, ¿ok? Good, I like it a lot. Entonces, chicos, aquí les traigo yo unos cuantos más que podemos ocupar para appearance, para describir la apariencia. Tenemos que en edad puede ser young. ¿Alguien sabe qué significa young? Joven. Joven, exactly. What about middle age? Middle age. ¿Tiene edad? Exactly, yes. What about old? Viejo. Viejo. Yes. What about elderly? Anciana. Yes, exactly. Yes. Elderly. Así es la pronunciación. Elderly. That's the pronunciation. Movámonos a los ojos. Ok, los ojos pueden ser small, así como dijo Julio. Los ojos pueden ser small, chiquitos, pequeños. Pueden ser big, round. ¿Alguien sabe qué significa big, round? ¿No? Grandes y redondos, ¿ok? Ojudos, ¿ok? Es como Cookie Monster, ¿right? ¿Se pueden ver Cookie Monster? Así, ¿eh? Él tiene los ojos big, round, ¿ok? Wow. Ah, otro, oval. ¿Qué significa oval? Ovalado. Ovalado, exactly. Y tenemos el otro que ahora lo ocupamos también. Wears glasses. ¿Qué significa? Que usa anteojos. Exactly. Good, Stephanie. Que usa anteojos. Así como Sandy, right? Como Marta. They are wearing glasses. Okay. Yo pensé que era como anteojos de contacto. Cuando sí, dijo wear. También puede ser. Pero en inglés, cuando ocupan lentes las personas, no ocupamos el verbo use. Ocupamos siempre wear. ¿Ok? Por ejemplo, si yo ocupo lentes, yo puedo decir I wear glasses. ¿Ok? Nunca vayan a decir I use glasses. No. ¿Ok? Esta última que les mandé, ocupamos wear. Okay, I wear glasses. I wear glasses. Okay, let's see another one, another thing. Movámonos a la estatura. Okay, we have height. Esto significa, miren, height. Esto que ven aquí significa altura. Altura, okay, esta de aquí. Altura. Tenemos short. Esta ya se la saben, right? Short.
Then we have medium. Medium. Decimos que no es ni short ni tall, ¿ok? Medium, exactly. Y después tenemos tall. Tall. Sería alto, ¿ok? Ah, después tenemos aquí esta, ¿eh? La que nos dijo Stephanie, right? Ajá, tenemos well built. Well built. Ok, así es la pronunciación. Well built. La otra, tenemos plump. ¿Qué significa plump? Plump. ¿No tienen idea? No sé si podría ser como gordita. Yes, it could be. Pero lo ocupamos más como rechoncho en Spanish, ¿ok? Sí, pero para no decir esa palabra. Exactly. Pero así como dijo Stephanie, como gordita me dijo, ¿verdad? Gordita lo podemos decir como chubby. No sé si ustedes estaban, no sé si son muy jóvenes para eso, pero había un juego que se llamaba un reto, Chubby Bunny, que se metían marshmallows a la boca. No, no se acuerdan. Vaya, de ahí viene, chubby, relleno, chubby bunny, relleno como un conejo, ¿ok? Chubby, así decimos, como gordito, ¿ok? Fat, ya saben qué significa, right? ¿Sí saben qué significa fat? Yes. Rápido. What? Rápido. Rápido. Ah, no. Face car. Fat. Fat. Delgado. No, lo contrario de delgado. Okay. Thin es delgado. Este que vemos aquí es delgado. Ajá. ¿Qué gordo. Es? Yes. Gordo. Okay, no entendí, pero yes. ¿Qué significa slim? Slim. Delgada. No sé si es delgada. Yeah, delgado o delgada. Tenemos sinónimos aquí, thin y también tenemos slim. Aquí tenemos dos. Ok. Después tenemos ears, son oreja. Tenemos large y tenemos small. Ajá. En la nariz tenemos long. Ok. ¿Qué significa long? Larga. Larga, exactly. La otra tenemos hooked. Hooked. Así decimos esta que ven aquí. Hooked. Hooked. Hooked, exactly. Esta que ven aquí. Hooked. ¿Qué significa? ¿Cómo, Marta? No, no, no. No sabe. Significa no. Como ancha. O abierto. Ajá, también ancha, una nariz ancha. It could be. Great. Straight. Straight. ¿Qué significa straight? Straight. ¿Alguien sabe? ¿No? Exactly. Yes. Yes. Ahora vamos con face. Con face. Tenemos round face. ¿Qué significa round face? Redonda. Exactly. Cara redonda, right? Después tenemos oval face. Ovalada. Ovalada. Ovalada, exactly. Después tenemos larga. Face. Alargada. Alargada, exactly. And then we have square. Cuadrada. Pequeño. Cuadrada. Cuadrada, exactly. Ah, cuadrada. Cuadrada. Great. Pasémonos para mouth. Boca. Mouth. Look at my lips. We say mouth. Pongo un poco mi lengua en medio de los dientes y digo mouth. Mouth. Ok, mouth. Exactly. Mouth. Tenemos small mouth y long mouth. Ahora, hablemos de los lips. Los labios. Tenemos curved. Curved.
¿Qué significa? Curva. Como curvos, ajá, labios así curvitos. Como cuando decimos que son, ay, son bien formaditos, que como que tiene el corazón. Exactly, yes. Exactly. Después tenemos full, full lips. ¿Qué significa? Gruesos. ¿Cómo? Gruesos. Exactly, gruesos. Full lips. Después tenemos thin. Delgados. Delgados, exactly. Ahí está. Tenemos más vocabulario para describir apariencia, ¿ok? Now, let me see. ¿Tienen preguntas con pronunciación o palabras que no se recuerden el significado? ¿No? ¿Todo está claro? ¿Yes? ¿No? Dígame, Marta. Lingo. La de la o, de la nariz. Ajá. La de en medio, ¿cómo se pronuncia? Hooked. Yes. Hacemos un T, un sonido de T al final. Decimos hooked. 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 Hacemos hook, agregamos una t, un sonido hooked acá y después hooked una T. Hooked. 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 Exactly, like that. Hooked. 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 Exactly like that. Hooked. Great. Thank you. You're welcome. Okay. Ahí tenemos. ¿Alguna otra? No. Only that. Yo me levanté un momentito y no, me perdí qué era esto. ¿Cuál? ¿Esta que dijo Marta? Que estamos, no, todo lo que estamos viendo. ¡Todo! Esto no, 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 todo. Ya entendí eso. Pero me quedé en el cuadrito que estábamos haciendo los adjectives, ¿verdad? Ah, estos, ajá. Aquí ya terminamos con los adjetivos, ajá, con clasificarlos. Entonces, esto se los di como extra vocabulary que usamos para describir apariencia, ¿ok? Va, está bien, gracias, teacher. You're welcome, Elda. You're very welcome. Ajá. Una pregunta. Yes, tell me. Hasta ahora escuché que le dicen teacher, en otros lugares se dirigen como coach. Sí, podría no ser también. No sé, para dirigirme a usted, pues yo tenía eso de preguntarle cómo sería lo más correcto. Como usted quiera, si usted me quiere decir coach, si me quiere decir teacher, si me quiere decir maestra, seño, también Nicole, así es mi nombre, se lo puede escribir en el chat. Mi nombre es Nicole Hueso, la primera clase, creo que se lo dije, ahí está. Si me quieren decir Nicole, no hay problema, ¿ok? Pero coach es como... Ajá. Significado. El significado. Siempre es como maestra. Sí, hay unas academias que ocupan eso como maestra, pero sería más como entrenadora. Ajá, es que eso yo tenía un entendido que era por eso, que ajá, era coach. Pero algunas academias ocupan como coach, coach Nicole, ¿ok? Yes. Así que ahí les dejo. Como ustedes se sientan más cómodos, por mí no hay problema. Si me quieren decir solo Nicole, that's okay. Great. Now, entonces, si ahora, no hay duda, ¿verdad? Quieren que los agarre a quemar ropa, right? Como no hay dudas, vamos ¿Le a puedo ver. ¿Le puedo hacer una pregunta fuera de lo que estamos hablando, estudiando ahorita? Yes, tell me. Cuando usted dice, will come, ¿qué quiere decir? ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿Cuándo yo digo qué? Hace poco acaba de decir, welcome, algo así. You're welcome. Ajá. Eso quiere decir de nada. You're welcome. You are welcome. Pero como podemos abreviarlo, ¿verdad? Entonces yo digo, you're welcome. Welcome. Entonces si yo le digo, por ejemplo, a Stephanie, thanks Stephanie. Entonces Stephanie viene y me responde. You're welcome. You're welcome. Exactly. Significa de nada. Yo entendía como bienvenida. Como, sí, la mayoría de gente sí cree que es como ajá, bienvenida, right? Ajá. Pero para decir solo bienvenido decimos only welcome.
Only welcome. Ah, entonces ahorita es gracias. No, esto, you're welcome es de nada. You're welcome de nada. Ah, okay. Mm. Good question, Marta. Sí, excellent. Sí, sí. Tenemos otro también, ahorita que Marta lo mencionó. Podemos decir solo thanks, gracias. Y podemos decir también thank you. Pero nunca, nunca, nunca de los jamases me vayan a decir, por favor, así. Nunca, por favor. Thanks you. No, eso no existe, ¿ok? Eso está erróneo. Mucha gente lo ocupa, pero eso no existe en inglés. Thanks you no existe. Podemos decir solo thanks, sin el you. O podemos decir thank you, sin la S. ¿Ok? Estamos claros ahí, ¿ok? Entonces, ¿no preguntas? Great. Entonces, vamos a empezar. Vamos a hacer primero la práctica que les dije, The Little Surprise, de dictado. Les voy a ir dictando letra por letra y ustedes van a escribir la palabra completa. ¿Ok? So be ready with your notebook, be ready with your pen, and let's begin with this dictation practice, okay? Voy dictando letra por letra, solo lo voy a decir una vez, okay? Porque quiero que me pongan atención, estén en la jugada, okay? Letra por letra. Number one, be voy a repetir una vez más, ¿ok? Be E I no, no, no. No, hold on. Espérense, chicos. Espérense. Me bugué. Mi cerebro dejó de funcionar. Espérense. De nuevo. Hey. Let's begin de nuevo. Hey. Yes, it was A. Thank you. Okay, let's begin. Es que yo me las pongo rápido y cuando las digo lento me confundo. Okay. Sorry for that. It was B E A U T I F U L. Number two, Z, ¿cómo? Z, A, T, K. Number three, C, A, M, E, R, A. Number four, S, H, Y. Number five, T, A, L, K, A, T, I, V, E. Number six, C, O, M, P, U, T, E, R. Number seven, D, H, I, N. Number eight, H, I, so sorry. ¿Cuál fue la que les acabo de decir? H. Solo H. H.
E Sí, I. eso. Okay, okay. One more time. H A N D S O M E. Number nine. F U N N Y. Why? Why? Number 10. La última. D E N. There you go. Ese fue el dictado. Okay. ¿No se quedó nadie? Yo sí. ¿En cuál, Elda? En la mayoría. Bueno, en la primera no creo que terminé. Ve. Beautiful. La segunda igual, bueno, que en todas casi me quedé en algunas letras. Okay. ¿Quieren que la repita o no? Yes. 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 Okay. Yes, please. Excellent. Thank you. Thanks. Okay. Let's begin. B E A U T I F U L. Number two. Z A C K. Number three. C A M E R A. Number four. S H Y. Number five. G A L K A T I V E. Number six. C O M P U T E R. Number seven. D H I N. Number eight. H A N D S O M E. Number nine. F U N N Y. Number 10 and the last one. D E N. Okay, so that was it. Tienen exactamente un minuto para mandarme foto. El tiempo empieza ya. ¿Ok? Only one minute. Después del minuto. Foto. ¿Tenemos el tiempo? Yes, al grupo, please. Ya, ya. Se la voy a mandar así como lo hice, no sé. Creo que me quedé. Yes. Esa es la intención, ¿ok? Que la manden tal cual. Llevan 20 segundos ya.
Okay. Miss, lo único que yo no le puedo mandar foto porque no tengo el teléfono. ¿Será que se lo puedo mandar cuando ya lo tenga? Okay, yes, there's no problem. Thanks. Llevan 41 segundos, guys, okay, 43. There you go with the time, so hurry up. Les quedan 10 segundos para mandar foto. Only 10, 5, 4, 3, 2, and 1, okay? Ahorita les mando las respuestas. Okay. There you go. Aquí tienen las respuestas. Salí mal, ya vi. Okay. Veo que se me fueron en chuco. Se me fueron en chuco. En la número dos. Sí, cabal, ya son los... La número dos. Ajá. Sí, no la ¿Por escuché. Qué? Recuerden la diferencia que yo les di entre la Z y la C. Les dije que la Z era el sonido de la abejita. Zi. Zi. Y la C la decimos sí. Solo así. Sí. Como quiere pan, sí. ¿Ok? Esa es la diferencia. Creo que ahí se me confundieron un poco. Great. Pero creo que vamos dos que tres. Vamos a seguir haciendo estas pruebas. ¿Ok? Para que vayamos mejorando poco a poco. ¿Ok? Pero me gusta mucho. No salieron tan mal, guys. Excellent. I like it. Congrats. Thank you. Funny. Who's Fanny? ¿Quién es Fanny? Good, good job. Yo. Sí, also Vane, congrats. Congrats. Excellent. Solo noté esas y salimos. Ay, Diego. There's no problem, ¿ok? Así vamos a ir aprendiendo, pasito a pasito. ¿Ok? Así que no quieran correr. Porque es que como apenas estoy en una cosa y otra, y por eso. ¿Cómo, Diego? Como estoy en el trabajo, le digo, pues, estaba haciendo... por eso es. Ok. Chicos, una cosita más, solo para recordarles así rápidamente. Esto ya lo vimos, pero solo para que se recuerden de esto. Recuerden possessive adjectives. Los ocupamos para demostrar posesión de cosas. ¿Ok? Y van variando acorde al sujeto. Si yo digo, yo quiero expresar que algo es del sujeto I, entonces yo ocupo my cell phone. Si quiero decir que este teléfono es tuyo, suyo, de usted o de vos, decimos your cell phone. ¿Ok? Si quiero decir que es de él, digo his cell phone. Si quiero decir que es de ella, digo her cell phone. Si quiero decir que, bueno, aquí no podemos demostrar posesión, pero por ejemplo, de un animal, la cola de un animal, podemos decir its, ¿ok? Con we, or cell phone. Con you, en plural, o sea, de ustedes, your. Y de ellos, their, ¿ok? Esto ya lo habíamos visto, pero solo quiero darle un extra énfasis para que quede bien clarito, ¿ok? Clear as water. ¿Okay? Una pregunta. Yes. Yo me he perdido tres clases de esta semana, casi toda la semana, para ver las clases, ¿cómo hago? Usted ya está en el grupo, ¿verdad? Sí. Ahí mandé yo un link, no sé si usted ya estaba en el grupo. Mandé un link donde les dije que iba a estar subiendo todas las clases, pero se los voy a reenviar, ¿ok? Ahí van a encontrar toditas las clases, con fecha y todo, y tema, ¿ok? Quiero ver, este es, ¿ok?
Aquí le voy a poner this one. Esa es la lista de reproducción. ¿Ok? Le dan ahí y lo lleva a la lista de reproducción. Por si quieren ver alguna clase, revisar, reestudiar. ¿Ok? Una vez más, chicos, quiero que vean esto. Recuerden que tienen que hacer esto. Esto tiene que ir al día, ¿ok? No dejen todo última hora. ¿Ok? Vamos al día con esto. Entonces, sección 3 y el midterm. Serían tres preguntas. Bueno, no solo tres preguntas, tres secciones de preguntas. Y 8 aquí, ¿ok? Recuerden eso. Y no sé, no he revisado todavía, pero recuerden, si no tienen su nombre completo, porfis, pónganme el nombre completo, así como lo tienen en el DUI. ¿Ok? Michelle, yes. Creo que a partir después del 3, viene casi solo de como de pregunta, ¿verdad? De solo de contestar. Exacto. ¿Siempre lo vamos a hacer hasta mañana o hasta ahora, eso también? Hasta ahora. ¿Este del 3? Después del 3. Ajá, después de este creo que vienen otros apartados ahí que solo te contestar. Ajá. Eso también es para ahora. Eso. Ajá, todos esos. Eso es para ahora. Todo eso. Para eso ya los hice. Pero voy en uno que yo le doy y me da siempre error, 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 y ya probé con todo. En uno de estos va. Section 4. Ok. La sección 4 todavía no la hemos pedido. No, voy en, pero voy en eso de ahí, algo así que me tira, no me dice ni section 4, nada, no, que solo después del 3 me tiró esto, así midterm. Como tiene ahí, sí, esto. Esto sí, todo esto, esto ya lo vimos. Ajá. Es como una combinación de todo lo que hemos visto. Ah, va. Okay? Ok. Excelente. Great. So guys, that was it. I have to go. Okay? Bye bye. See you Monday. Bye bye. Okay? No puedo ver el link. No puede. Maestra, entonces sería hasta donde terminamos, que empieza el 4, ¿verdad? Exacto, hasta ahí. Hasta ahí. Si quieren adelantar, adelanten, pero no es obligación, ¿ok? Ah, sí, porque yo hasta donde termina el G parece que exactly. Es la última. Yes, exactly. ¿Ok? So bye bye, guys. Bye bye. Julio, cuando termine las clases le mando el link, ¿ok? Por favor. Ok, o alguien me hace el favor si puede. Bye bye. See you on Monday. Take care. Bye.